Donc je pensais que mes amis me charriaient un petit peu en me disant que l'Équateur c'était pauvre, rien à faire et tout. Et finalement, en arrivant, j'ai été surprise par les paysages en premier lieu, par les gens hyper gentils, très sympas, accueillants, chaleureux. C'est très impressionnant d'être ici, on ne peut absolument rien nous arriver, on est en train de faire de la balançoire et juste à côté de nous, il y a un volcan en éruption. Justement, ils sont en train de beaucoup travailler là-dessus, surtout le gouvernement, surtout avec le nouveau président. Donc il y a beaucoup d'investissements qui sont faits pour développer le tourisme. Très facile de voyager, en sécurité. Vender felicidad. Yo le doy al turista lo que él quiere, lo llevo a surfear, lo llevo a bucear y el turista termina con una sonrisa en la cara. Eso es lo mejor. Ese es el mejor pago del mundo. ¿Por qué? Porque esa persona se va contenta de que uno le haga. Para mí las personas del Ecuador son personas muy cálidas, son personas con mucha personalidad y son personas que realmente tienen un comentario. Nosotros trabajamos mucho en la cuestión de calidad, en capacitar al personal de todas las áreas. Desde la administración. ¿Qué es lo que la persona busca? La persona busca un trato amable, busca una familiaridad. No busca que le explotes, no busca que por más le des menos. No, la gente busca que tenga un... Debemos ser una potencia turística, porque tenemos todo para hacerlo. ¿Por qué no somos una potencia turística? Porque aquí en la cabeza no lo hemos asumido. Y yo pongo un ejemplo que es muy interesante evaluarlo. La conciencia ecológica, la conciencia de protección del medio ambiente ha sido bastante bien trabajada. Y eso hace que, por ejemplo, un joven, tú, una persona, va por una playa y encuentra una botella plástica vacía, es bastante probable que la recoja. ¿Pero por qué la recoge? Lo recoge por la conciencia de protección del ecosistema. Pero el día que la recojamos, además, para cuidar nuestro negocio y vemos la playa como un negocio, ahí estaremos cambiando la conciencia. O sea, el negocio lo tengo gracias a la playa. ¿Okay? Yo no puedo ver una playa sucia. No puedo, me duele. O sea, yo no puedo sentar aquí tranquilo, tomarme un café, hasta que la playa esté sucia. Cada saco de basura que traen de la playa, yo les doy una bebida gratis. Una playa sucia, eso al negocio me hace muchísimo daño. De toda Sudamérica me parece uno de los países más lindos porque tiene paisajes muy diferentes. Yo digo que yo creo que cada hora, dos horas que estás viajando, estás en otro paisaje, estás en otro lugar. Para un turista que quiere ver mucho de Sudamérica en poco tiempo, yo creo que Ecuador es lo ideal. Cuando el suizo Roger llegó al Ecuador hace 20 años, no podía imaginarse atravesando el país en motocicleta. La seguridad y libertad que ofrecen ahora nuestras carreteras lo han llevado a emprender un nuevo negocio. Organizar tours sobre dos ruedas para grupos de turistas extranjeros. Cuando vine la primera vez en Ecuador hace 20 años, vi la capacidad de este país. Siempre he pensado que Ecuador puede ser la Suiza de Latinoamérica. Estamos en este camino. Esa es mi idea, para que vienen grupos de Europa, de Estados Unidos, para conocer este lindo país. De tours de 5, 8, hasta 14 días. No nos falta nada, nos falta solamente como en todo el resto del mundo, tenemos a trabajar duro. Es la única solución para subir. Con trabajo duro y aprovechando las facilidades públicas en materia de asesoramiento e infraestructuras, los habitantes de Quilotoa han convertido esta vista única en un destino turístico próspero y emergente. Su proyecto comunitario, que incluye senderos, restaurantes, un camping y servicios de guía, está logrando que cada vez vengan más visitantes a deleitarse en la contemplación del volcán y sus aguas.
y lo que es más importante, proporciona a la comunidad un medio para vivir. Yo vivo aquí 37 años, no me ha gustado desplazar, no me ha gustado migrar, porque yo he pensado tener aquí un proyecto de turismo comunitario, no solamente para mí, sino para toda mi familia, para toda mi comunidad. La gente, la familia que han migrado hacia otras provincias, hacia otros países, están regresando, viendo que nosotros estamos avanzando con actividades turísticas, porque va a haber mucho empleo, mucho trabajo, pero hay que arriesgar, hay que trabajar. Sin arriesgar las cosas, no se puede emprender. There's definitely a lot of potential for this country. The people here work really hard to promote this country as a touristic location, and there's so much being done in this country right now to improve it, to create a better environment for tourists to come. It's a once in a lifetime opportunity to experience, definitely a place that you should put on your list of places to visit. There's so many different places that you can travel to and so many different experiences all within one country. Quienes nos visitan lo confirman. El Ecuador puede ofrecerle todo al turista. Cada destino, cada atractivo de nuestro país debe ser impulsado y diferenciado. Debe dotarse de facilidades y valor agregado para generar una experiencia turística única. Well, we came to Ecuador to photograph birds. We live in England and we've traveled many places around the world. But Ecuador is one of the best places on earth to see birds. There are 10,000 species of birds in the world, and about 30 or so can only be seen in Ecuador. So it's a very special place to come. Los diferentes paisajes del Ecuador circulan ante las ventanas del tren que une la capital del país con la costa. El sueño de Alfaro recorre de nuevo nuestro territorio, rehabilitado, renovado y cargado de turistas, llevando nuevos aires de prosperidad a las regiones que atraviesa. Yo vengo de un país donde todo el mundo anda acelerado y aquí uno se puede tranquilizar y tomar otro ritmo. Hoy día estamos viajando súper cómodo, ¿no? Estoy sentado aquí como si nada, con un panorama hermoso, con un vagón con ventanas panorámicas, aire acondicionado, fantástico. Eso es, no se ve por todos los lados, ¿no? El Ecuador sí me parece que tiene muchísimo potencial. Los ecuatorianos todavía no se han dado todos cuenta de todas las posibilidades que tienen, ¿eh? Y sería lindo si pueden aprovechar más de eso y hacer más propaganda, salir y mostrar su país para que venga más gente. La conciencia sobre el potencial de nuestro país ya ha despertado en este productor de rosas que ha abierto su finca al agroturismo. Aprovechando que se encuentra en el itinerario del tren, ha ampliado y especializado su negocio para dar a conocer al mundo la floricultura ecuatoriana y sus mejores productos. Todo este proceso de la apertura turística nos ha forzado incluso a ser más creativos. Entonces, ya que están llegando los turistas, pues queremos poner una tiendita aquí en la florícola de vender nuestros productos derivados, que es la mermelada de rosa, el chocolate de rosa, al turista que ha llegado a ver la rosa y luego se asoma y se sorprende, ¿no?, que hay más productos derivados de la rosa. Entonces sí, nos ha llevado a ser más innovadores. Ecuador cada vez se va abriendo más al turismo, más gente lo conoce. ¿Y cómo es la costumbre del ecuatoriano de ser amigable? Siempre que ven el turista con una sonrisa, ¿no? Siempre una sonrisa no mata a nadie. Nos falta muchísimo, hay que ser honesto. La naturaleza nos regaló esos
lugares, insisto, irrepetibles, inenarrables en algunos casos. Ahora tenemos que saber convivir con ellos para generar las mejores experiencias que nos visiten. Eso implica la amabilidad, la alegría, la cultura, la calidad, el respeto al turista. No pensar que porque vino una vez le tengo que sacar todo el provecho. No, tengo que sacarle el provecho necesario para que vuelva. Eso es lo principal. ¿Crees que vos como ecuatoriano ofreces lo mejor de ti, das del 100% en tu trabajo para que la gente sienta la satisfacción? Y para creer en ti tienes que estar preparado. Tienes que ser una persona con los conocimientos cabales para ofrecer el servicio. ¿Qué es lo que la persona busca? Un trato amable, busca una familiaridad. No busca que le explotes, no busca que por más le des menos. Con eso nosotros ganamos que la gente nos recomiende afuera como un punto obligado a visitar, porque la gente se siente tratada con honestidad, tratada con amabilidad, y eso cuenta muchísimo. Se celebró este año la gala de los World Travel Awards, considerados los premios Oscar del turismo. En ella, la ciudad de Quito fue distinguida como mejor destino turístico de Sudamérica, un galardón que le reportará, entre otros, una gran difusión entre los medios más influyentes del mundo en materia de turismo. At the end of the day, Quito wants to and must have tourism coming to their destination. You have a beautiful product in Quito. It's good for the world to know that Quito is a winner, and the future for Quito can only grow. The investment, the business, the culture, everyone needs to know this. I'm a travel professional. I know very little about Quito, but I know I'm going to learn about it. El turismo genera desarrollo, aprendizaje y repartición de la riqueza. Por cada 12 turistas que entran en el Ecuador, se genera una nueva plaza de empleo. Y si consiguiéramos duplicar el número de turistas que nos visitan, aportaríamos a la economía entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. Importantes publicaciones alrededor del mundo reconocen la potencialidad turística de nuestro país. Quito fue portada de la National Geographic Traveler como uno de los mejores lugares del mundo para visitar en 2013. La Asociación de Operadores Turísticos de Estados Unidos incluyó el Ecuador entre los principales destinos turísticos por la experiencia vital que ofrece al viajero. Para la Travel Leisure, el Ecuador es un destino aventurero que empieza a ser conocido gracias a los esfuerzos coordinados de promotores públicos y privados. El buen clima y las comodidades de Cuenca la convierten en la mejor ciudad del mundo para jubilados, según la revista International Living. Otra publicación, la Merry Go Around, recomienda el Ecuador a los enamorados y propone un circuito romántico partiendo de la provincia de Esmeraldas. El Ecuador también aparece en la lista de los top destinos imprescindibles para 2013 de la revista National Geographic Traveler. El diario español El País nos considera un destino de moda por nuestra riqueza geográfica y cultural y por la restaurada línea férrea Quito-Durán. Para la Lonely Planet, son sus variadas y deslumbrantes maravillas las que ponen al Ecuador en su lista de los 10 mejores países del mundo para viajar. Well, I knew I wanted to travel somewhere in Central or South America, and so I read up on a few different places and decided on Ecuador. Well, you can only get so much of a sense of a place by reading about it. And when I arrived here, I was just amazed by the place, you know. I enjoyed the Amazon a great deal, and the Andes were spectacular. And now I'm at the coast where it's just beautiful and relaxing. And it's just such a variety of spectacular places all in one country that I didn't want to miss it. En el delicado corazón del Yasuní se encuentra el Napo Wildlife Center, pionero en turismo comunitario. Su proyecto se basa en proteger el medio ambiente para poder ofrecer una actividad turística exclusiva y respetuosa que revierte todos los beneficios en la mejora de vida de la comunidad.
ellos no se imaginan que en este pequeño rincón de la patria que estamos en Iliacinía, este pequeño grupo de runas quichuas, que manejamos un proyecto de calidad, muchos les salen las lágrimas. Y muchos nos dicen, vea, el trabajo de ustedes es lo mejor. Nosotros trabajamos mucho en la cuestión de calidad, en capacitar al personal de todas las áreas. Hoy en día tenemos carreteras, aeropuertos, puertos. Creo que de alguna manera la parte pública ha hecho su labor. Sin embargo, lo que nos falta es innovación de producto. Todavía seguimos copiando al de al frente lo que hace y no pensamos un poquito más allá y buscar los segmentos de mercado. No solamente tenemos que decir esto es lo que soñamos, sino cómo lo vamos a hacer. It's been kind of a discovery of that Guayaquil is a really fun place to visit. We've enjoyed our stay here. My wife and I have been traveling internationally for almost 30 years, and you're one of two countries that we've ever been to three times. So it must say something nice about Ecuador. Each of the three times I've been here, it has gotten progressively better. But this time is the best of all because it seems that your infrastructure, your airports, your roads, etc., work a lot better. La conectividad es un factor clave para el turismo, un pilar fundamental en la construcción de un modelo turístico avanzado y eficiente. El Ecuador hoy tiene muy buenos aeropuertos de entrada. No solo nosotros, todas las líneas aéreas hoy cada vez están incrementando más sus frecuencias. Hoy nosotros pensamos, con toda nuestra experiencia internacional, que hoy Ecuador es uno de los lugares que cualquier turista del mundo debiera conocer. Y la verdad que todo turista, y yo lo digo como extranjero, cada vez que todos nos queremos quedar acá, ¿no? Hoy es posible visitar 15 ciudades del Ecuador, todas las regiones del Ecuador, y hacerlo por vía aérea, lo cual para el turista extranjero es sumamente valioso, porque si bien hoy gozamos de excelentes carreteras, el turista extranjero tiene un tiempo limitado en su visita y el avión le favorece enormemente. Los cambios han sido radicales. Cuando nosotros pusimos la primera piedra e iniciamos la operación del Royal Decameron Mompiche, no había la obra pública que hay hoy, no había vialidad, no había energía eléctrica trifásica, habían problemas de dotación de agua dulce, habían ciertos temores en cuanto al tema de seguridad, pero todos esos temas se han ido superando gracias a la enorme ayuda del gobierno. Si nosotros queremos traer a los turistas del exterior, tenemos que coger y tener un buen producto, ¿no? Y un buen producto, pues, no solamente es el valor agregado que podamos ponerle a los lugares como construcciones, más allá de eso, digamos, o sea, es el talento humano. Para mí las personas del Ecuador son personas muy cálidas, son personas con mucha personalidad y son personas que realmente se toman el tiempo de tratar de conocer a los que les rodean. Ya somos gentiles en sí, pero depende de nosotros que la gente quiera regresar a nuestro país. Y yo creo que falta confianza. La gente tiene que ganarse a sí mismo, o sea, tiene que descubrirse de nuevo. Creo que tiene que salir realmente de ese cascarón que les encierra creyendo que somos un país tercermundista y tenemos que pensar en realmente, tal vez somos un país pequeño, sí, pero que podemos explotar realmente toda la riqueza que tenemos en el país. El gobierno se propone trabajar en todas las áreas claves del sector turístico, creando nuevas oportunidades y brindando las infraestructuras necesarias. Un trabajo que debe realizarse en corresponsabilidad con la empresa privada para poder avanzar juntos en un Ecuador que tiene todo para ser potencia turística. Ahora los turistas tienen ya más comodidad, más servicio de calidad. Se incluyen horarios de salida y capacidad de carga, lo que realmente cada barco, por su prueba de estabilidad, puede llevar. Eso se ha regularizado este año. Ya en sí, el muelle
es una obra de infraestructura que da otra cara a Puerto López. Yo creo que tenemos el mismo objetivo, que es hacer que el Ecuador sea una potencia turística, que tiene las posibilidades reales. No estamos hablando de algo inmaterial. Es cuestión de usarlo sabiamente. Yo creo que hasta cierto punto vamos por buen camino. Pero tenemos que meterle ahora sí tercera y cuarta. Todos los ecuatorianos reconocemos que tenemos un país maravilloso. Pero además lo tenemos todo al alcance de la mano, tan cerca. Creo que esa es una diferencia insuperable en el mundo. Tenemos la mayor cantidad de diversidad étnica, tenemos la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado, tenemos maravillas irrepetibles, probablemente muchas maravillas encuentres repartidas en el mundo, pero en ningún país están todas concentradas en un solo lugar tan pequeño, tan diverso y con una gente maravillosa.